Han sido los establecimientos educacionales los que han tenido que transformar su propuesta educativa de tal manera de incentivar a los jóvenes y a las jóvenes a ser parte de este sistema tecnológico en donde la instrucción y otros valores se deben realizar por plataformas tecnológicas de tal manera de poder generar el proceso de aislamiento requerido en estas instancias. No estábamos preparados, ¿eh? No estábamos preparados como sociedad en la parte educativa para llevar esta pandemia que fue tan de repente. Y tuvimos que reinventarlo como liceo. Producto de eso, clases remotas, cambiar nuestras clases pedagógicas para mantener siempre la atención de los alumnos. Una actividad que ya ha sido parte de las diversas acciones que ha realizado el Jorge Alessandri, que tiene más de 1.000 estudiantes, además de su comunidad educativa entre profesores y apoderados. Es por esto que su visión se ha plasmado no solamente en el alumno, sino en generar actividades extra programáticas como una academia, pero integrando a toda la comunidad. Teníamos que hacer un levantamiento de información. ¿Cómo estaba llevando esta situación de pandemia que es desconocida y para cada uno de los miembros de la comunidad? Dentro de la estrategia que yo te comentaba, hicimos los talleres donde la Corporación Municipal del Deporte nos ofrece y nos abre una gama de talleres como entre de disciplina, psicología del deporte, nutrición, zumba, conocimiento físico, yoga, talleres de cueca, que han sido pero muy, muy aceptados. Situación diversa es la que posee el establecimiento educacional Loes School, quien a través de su directora comenta cómo durante bastante tiempo el trabajo tecnológico ha ido increciendo de tal manera que al vivir esta etapa de COVID no fue demasiado cambio para los docentes en esta transformación educacional. Con esta pandemia lo que nosotros apuntamos y fuimos agregando a nuestro sistema fue las clases vía Meet, ¿ya?, en donde seguimos teniendo la interacción con nuestros profesores y alumnos. Pero son principalmente sus alumnos, además de sus profesores, quienes cuentan cómo ha sido esta experiencia de poder tener que realizar las clases por medio de este sistema tecnológico. Nosotros como colegio ya hace unos años atrás habíamos implementado la tecnología dentro del aula. Los chicos ya trabajaban con tablets en sala de clases, ¿cierto? Los chicos ya tenían sus correos electrónicos, ya manejaban sus plataformas. Yo creo que todos concordamos en que sí, las clases, estar mucho tiempo a la pantalla obviamente es algo extenuante para uno. Sin embargo, igual, los profesores han ayudado bastante, que siempre tratan de hacer como las clases dinámicas. Hace poco venimos de un receso en el que nos dieron una semana sin pantallas. Esto fue hace como 3 años atrás, si no mal recuerdo, que nosotros empezamos con este proyecto en segundo medio, cuando yo recién pasaba a segundo medio. Y yo tenía un problema, un dilema interno mío, que era mi caligrafía, que yo no encontraba que era linda. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago si ahora tengo que escribir en una tablet, en un computador? Transformaciones que no se olvidarán tan fácilmente de ningún establecimiento educacional, puesto que se cree que cambió el paradigma educativo y que hoy las cosas serán distintas una vez que llegue la normalidad. A lo mejor no vamos a igualar las clases presenciales, ya por un motivo obvio, pero también trabajamos en el aspecto de la contención emocional. No solamente nos hemos enfocado a lo académico. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Como sociedad no estábamos preparados. Creo que hemos tenido que ir con el paso de los meses acomodándonos a las realidades. Transformaciones que no solamente apuntan a una mejor instructiva y de aprendizaje de los diversos contenidos que tienen que aparecer, tanto en enseñanza básica como media, pero una reformulación a la forma de llegar al estudiante, de tal manera de comprender que estas tecnologías llegaron para quedarse y difícilmente se eliminarán de cada una de las acciones que en educación y que en otras disciplinas de la vida se pretendan hacer.